nicht gehört. Sie sollen herkommen. Es ist völlig sinnlos, so zu brüllen. Wenn der Mann nicht Deutsch spricht, versteht er nicht, was Sie wollen. Dispense, señor. ¿Podría indicarme dónde hay un teléfono? Temo que a esta hora no encontrará ningún bar abierto. Ah. ¿Han tenido un pinchazo? Sí, ya es el cuarto. Y no tenemos tantas ruedas de recambio. Ah, si es por eso, hay un taller de reparaciones a la vuelta de la esquina. Un individuo que arregla neumáticos. ¿Sí? Sí. Gracias. Der Herr sagt gleich die Ecke seiner Reparaturwerkstatt. Wieder so ein Nagel von den Partisanen, was? Nehmen Sie den Ersatzreifen. ¿Quiere un cigarrillo? Gracias. Gracias. Venga, venga, pase por aquí. La primera a la derecha. Rech. Agradecido. Gracias. ¿Genovés? Napolitano. Ah, Nápoles. El año pasado, por esta época, yo me encontraba en Nápoles en el hotel Vesubio. ¿Vesubio? Sí. En cuanto abría por la mañana la ventana, tenía delante de mis ojos el mar. Por este lado veía Margilina, Polisipo y por el lado contrario Capri Sorrento. Y exactamente bajo la ventana Santa Teresa. Sí, eso es. Nos desagradó mucho tener que dejar Nápoles. Le habíamos tomado mucho cariño. Uh-huh. En cambio, sus paisanas, quiero decir, sus paisanos, parecieron alegrarse bastante al ver que nos íbamos. Para demostrar su alegría, llegaron a disparar sobre nosotros. Yo, a decir verdad, no soy propiamente napolitano. Nací en Sora. Una pequeña ciudad entre Nápoles y Roma. Ah. Francamente, me siento más romano que napolitano. Tampoco los romanos nos quieren mucho. ¿Reside usted en Roma? Desde hace 6 meses, no. Ahora estoy en Milán. Ah, ¿le gusta Milán? De ningún modo. El clima es desagradable y la gente es desconfiada, hostil y rebelde. Ustedes, los italianos, no aman demasiado esta guerra. Oh, no amamos las guerras en general. Sin embargo, esta es una guerra necesaria porque es justa. ¿Usted no lo estima así? Yo sí, pero no todos piensan como yo. Ya, no todos. Y eso es lo que crea situaciones muy embarazosas. ¿Puedo serle útil? No, no, muchas gracias. Con su permiso me voy a mi trabajo. Agradecido, señor... Grimaldi, ingeniero Grimaldi. Coronel Müller, confío en que tendré el gusto de volver a encontrarnos. Yo también, y será un verdadero placer.